Lo ocurrido hace algunas semanas en la ladera MacIver de Población Modelo, lo sucedido en el campamento Puntilla Mirador, preocupan a las autoridades. Esto por el común denominador que tienen estos dos sectores, los derrumbes producto de remociones en masa. Es por esto que el Servio de la Región de los Lagos está aunando los esfuerzos junto a la Municipalidad de Puerto Montt para gestionar y establecer en un breve tiempo soluciones concretas a los vecinos de dichos sectores poblacionales y que representan un número importante de personas. La mayoría de las laderas que usted ve tienen subsidio asignado o están por ser asignados, luego están en corto periodo de salida. Nosotros siempre estamos con ellos y como ellos los conocemos, hay un registro. Por otro lado, usted ve que se siguen desarrollando más tomas en lugares de ladera y ahí llamamos la cordura. O sea, todos sabemos y lo vemos en las noticias mismas de usted que invierno tras invierno hay derrumbes y hay caídas de terreno, porque son los lugares inestables de la ciudad. O sea, por algo estaban así y no estaban construidos, porque de verdad es muy complejo. Entonces, siempre estamos llamando y a través de nuestro programa Campamento de pedirles que por favor no se vayan a vivir a esos lugares. O sea, yo sé que hay necesidad y todo, pero son los peores lugares de la ciudad. Para la municipalidad, estos puntos, a los que se incluyen laderas como Ángel Moy y Estero Lobos en la población Antonio Varas, representan un foco de preocupación cada vez que hay mal tiempo, por lo que esperan tener junto a Servio soluciones en un corto tiempo. Bueno, en el caso de las laderas de Puntilla Mirador, pero todas las laderas las estamos monitoreando constantemente, lo que no estamos permitiendo, por ejemplo, que se llegue más gente. Es más, es un trabajo constante que hace el Departamento de Vivienda también y el área social, pero especialmente el Departamento de Vivienda con sus asistentes sociales. Hemos tratado de entregar algunos datos, porque como nosotros no entregamos vivienda, le estamos pidiendo al Servio, por ejemplo, hay un trabajo que estamos haciendo en comunidad con ellos, para que esa gente pueda tener también estos subsidios de arriendo mientras le entrega una solución definitiva. Tenemos el caso también de las personas que están, que van a, se supone que ya están notificadas desde el Peyú, camino a Peyuco, ¿no? En el sector, que en el terreno que es donde F, ¿no? Que también hay un peligro. O sea, el problema para nosotros es, lo primero es la vida, ¿no? Y el problema para nosotros con la gente es que apenas van consiguiendo trabajo también, o sea, casa, ellos van vendiendo. No hemos encontrado con eso en la ladera MacIver, no hemos encontrado en muchas laderas. Entonces, ese es el temor. Y el trabajo que tiene el Departamento de Emergencia es que sea constante monitoreo de todas nuestras laderas, especialmente en un invierno que viene tan frío y tan malo. Según estimaciones, este invierno será crudo, con mucho frío y constantes precipitaciones, por lo que se espera que en menos de 40 días las autoridades puedan tener soluciones concretas para este grupo de vecinos que viven con la constante incertidumbre de qué pasará cada vez que caen precipitaciones.